Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches o cuando sea que estás escuchando este podcast. Esto es otra emisión de Contratapas Podcast. Un podcast dedicado a el análisis y la interpretación de novelas, libros, cuentos que nos gustan de acuerdo a una temática que nosotros vamos definiendo. Y esperemos que lo sientas como nosotros, como una reunión de amigos. Sí, sí. Sí, somos unos buenos amigos reunidos hablando de libros. Bueno, seguimos en esta segunda edición de libros de ciencia ficción, que inauguramos el capítulo anterior. Y vamos ahora a analizar nuestro segundo libro, que es el libro elegido por Yamil. Ay, no dijimos quién es. Conformamos Contratapas. Bueno, mi nombre es Yamil Zuluaga. Florencia Puddington. Y Magalía Berman. Bueno, y arrancamos de una vez a materia. Dale, con el libro. Con esta presentación tan desprolijada. Vamos mejorando. Bueno, yo elegí para la temática de ciencia ficción el libro El Juego de Ender de Orson Scott Card. Es un libro muy conocido, de hecho ganó los dos premios más importantes de ciencia ficción, el premio Nebula y el premio Hugo. Orson Scott es un chico que nació en Washington. Ah, sí. Pero no es tan chico porque el libro es de 1985. Claro, bueno, así que debe tener sus 40, 50. Sí. Y discúlpame, pero el premio Nebula y el premio Hugo yo lo había ganado Úrsula Le Guin. Lo había ganado en 1969. Por el libro que analizamos la vez pasada, que es La mano izquierda de la oscuridad. Así que si quieren, vayan cuando termine este a escuchar el otro. O ya lo escucharon y nos pueden. Podemos y nos, y nos pueden refutar, digo. Bueno. El Juego de Ender es un libro que a mí me gusta mucho. Hay una película, hay muchos niños que son aficionados, bueno, ya jóvenes o adultos, porque en su momento fue como una gran revelación. Es un libro muy recomendado, que habla básicamente de un chico que tiene 6 años y que se llama Ender, por supuesto, que es el tercero. Es decir, vamos a empezar a analizar elemento por elemento. El mundo está pasando por dificultades y a la familia solamente las dejan tener máximo 2 hijos, el primero y el segundo, así lo denominan. Y hay una fuerza internacional que se encarga de luchar contra los insectores, o sea, contra los extraterrestres que ya vinieron y casi nos invaden, casi nos ganan, ¿no? Sí. Eso es lo que nos hacen... lo que nos plantea desde el principio. Es una amenaza latente, porque en realidad hubo una invasión o un encuentro con esos insectores. Sí, que se los llama insectores hace mucho, ¿no? Porque sí. Hace como 10, 20 años, que, no, 10, 10 años más el o menos. El libro está ubicado en el 2070. Claro, pero que... dice que hace más o menos 10 años que pasó esa batalla. O sea no, que... tiene que ser más tiempo. Más. Un poco más. Sí, bueno, pero decía como que les habían dado tiempo para rearmarse. Creo que decía que había pasado como 40 años, porque cuando se encuentra al final con Mazer, sí, él ya se ha rejuvenecido. Sí, cierto, por eso. Bueno, sí, pero bueno, eso bueno, ya bueno, se sí, importa, una cantidad pero de años. Lo importante es que todavía no volvieron, que ya pasó un montón de tiempo. Sí, ¿no? Correcto. Y entonces esta flota internacional se encarga de reclutar a los mejores a niños, en realidad, de entre los 6 y 7, 8 años del planeta completo, para entrenarlos como futuros oficiales que puedan atacar a esos insectores, que es la amenaza, ¿verdad? Entonces, los dos hermanos mayores de Ender, o sea, el primero y el segundo de la familia, fueron genios, eran chicos con una gran inteligencia, pero no pasaron el entrenamiento militar, no fueron aptos por alguna razón. El mayor, sí, porque era más o menos un malvado incorregible, y la segunda, que es Valentín, porque era muy empática, muy sentimental, muy emocional, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Como que lo que plantea ahí también es que no necesitaban un promedio entre las dos cosas, ¿no? Claro. Peter era demasiado salvaje, o sea, era un gran, porque se dice que era muy hábil y muy inteligente para la batalla, sobre todo para el desarrollo de estrategias, pero era tan desalmado que tampoco servía. Sí, no, era imposible mantenerlo ahí sin que esto perjudicara también a todo el ejército. A la tierra. Era, claro. Era muy peligroso. Correcto, y Valentín tiene mucho corazón, que es la segunda de las hermanas. También, es una persona con mucha inteligencia y habilidades, pero tiene como punto débil que es demasiado sensible y no podría tolerar un entrenamiento como el que lleva adelante. Claro, entonces, viendo el potencial de estos dos hermanos, les permiten a los padres tener un tercero. Es como una posibilidad muy limitada en esta sociedad. O sea, no existe, solamente existe el primero y el segundo. Y incluso
o sea, lo ven mal los vecinos, está muy mal visto tener porque tener tres es como además de que es ilegal, es como un sinónimo como de generosidad o de abundancia que no se puede tener, es decir, ya es mucho. No hay para tantos, la población pasa por una sobrepoblación, vale la redundancia. No, y además, bueno, se señala ya del principio de la historia que los padres son cristianos, que sí. Tampoco está bien, no se acepta la religión, no están bien vistas las religiones tampoco. Correcto. Entonces nace Ender y bueno, y descubren que efectivamente es una persona ideal para el entrenamiento. Es como un promedio de sus hermanos. Y se lo llevan a la flota internacional en el espacio, cortan toda comunicación con la familia y empieza el entrenamiento, que sí. es como una especie de videojuego de alguna forma, porque él está entrenando para los... Claro, porque tiene que ver con el desarrollo de estrategias en correcto, o sea, es como sí. Muy completo el entrenamiento. Lo que pasa es que al principio no decimos de la selección, al principio para ver si es apto o no, lo monitorean. Le instalan, esa parte ya bastante salvaje, como un monitor en la nuca, que va a ver todo lo que él ve. O sea, que ellos, los que definen si es una persona apta para formar parte del ejército y demás, miran cómo se desempeña en su vida cotidiana, cómo se lleva con sus compañeros de escuela, cómo es el tratamiento en el hogar. Miran todo a través de sus ojos. Ven lo que él ve. Y si bien lo normal era que el monitor estuviera 3 años, Ender lo tuvo mucho más tiempo que el normal. Se lo habían dejado un rato más, y eso porque además era un gran honor que él fuera elegido, digamos. Era lo que, por lo menos lo que Peter quería, digamos. Sí. Es como una cosa honorífica para la familia también que lo lleguen a elegir. Y cuando se lo dejan un tiempo más, todos tenían la esperanza de, bueno, se lo están dejando más tiempo porque evidentemente ven algo en él que sí. Y después de un día para el otro le dicen, no, mira, te lo vamos a sacar, ya está. No se olvidas. Gracias por participar. Pero entonces, como todos los niños le tenían un poco de bronca porque él era como el elegido, al día siguiente, que es el primer día sin el monitor, entonces ya es una amenaza, porque los demás le pueden hacer cualquier cosa sin que alguien venga a protegerlo, ¿no? Porque ya no es un tesoro. Entonces hay un niñito que viene y le hace bullying, así, pero básicamente... Un bullying salvaje. Pero mal. Entonces él intenta pegarle y Ender piensa, claro, para que este no me vuelva a pegar, o es ahora o es nunca. Entonces lo ataca. Un golpe ejemplar para que todo el mundo vea que él puede devolvérsela. Claro, que no se va a dejar. Que no se vuelva a repetir. Entonces, el gordito se cae al piso por el golpe y bueno, lo dejan de molestar y al otro día lo reclutan y se lo llevan. Que al final no nos enteramos el destino del chico, pero bueno, qué sé yo, eso lo dejamos para que la lean. Sí, lo podemos dejar. Pero lo que es importante también es que ya hay, bueno, para empezar, desde los miembros del ejército ven las capacidades y las posibilidades de Ender, y para Ender también, porque él sufre un poco esta posibilidad de violencia. Él se da cuenta de sus capacidades físicas incluso, e intelectuales, que después va a ir desarrollando, pero es algo que le pesa la violencia. No le gusta. Sí, no le gusta. Es como medio pacifista. Es capaz de hacerlo, pero sufre con él. Porque no quiere ser como el hermano. Su miedo era ese. Pero además, a ver, tipo, tiene 6 años. Y el libro está contado desde la cabeza, que eso está muy bien logrado. Sí. O sea, el niño está preocupado por, qué sé yo, por su hermana, está preocupado por la relación con los demás niños. Tipo, es una cosa muy violenta pensar que estamos entrenando a un niño de 6 años y lo aislamos y le damos estrategia militar y empezamos a que dirija grupos, a que cree tácticas para combatir a una amenaza que, bueno, que más o menos es... Hasta el momento para Ender es irracional, porque él no estuvo en la guerra pasada, no tiene ni siquiera la formación humana básica para entenderlo. En un momento se pregunta, pero si no, al final habrá o no. Sí. Porque justamente como la guerra anterior había sido hace tanto, y todo el, digamos, hay pruebas muy, muy, o los videos que hay sobre esa batalla son medio malos, están todos editados tipo propaganda política, entonces... era posible que toda esa construcción tuviera que ver con generar temor, control de la población, ¿no? Todas esas otras cosas que hemos visto varias veces.
Sí, bueno, el libro en realidad, bueno, la idea se generó en 1977, que fue el año en que se publicó el cuento con la idea. Ah, cierto. Que luego se desarrolló en la novela. Y es muy importante, sobre todo, hablar de este clima político del libro, porque hay mucha similitud, y lo dicen los críticos y demás, con la Guerra Fría, por ejemplo, que es lo que acaba de decir Flor, que no se sabe si van a atacar primero los insectores o nosotros vamos a ser los que tenemos que atacar primero. Es como una cosa que dicen que Orson Scott modificó luego la novela para que estuviera como más a la par de la, del, como del ambiente político del mundo, ¿no? Hacia los 70s, 80s. Que... También es interesante cómo, en contraste con la novela que hablamos la vez pasada, cómo está representada esa figura o del extraterrestre que viene a realmente claro, como sí. una amenaza, ¿no? Aquí sí, acá sí es el como la fantasía, ¿no? Sí. Como la película El Día de la Independencia. Sí, es lo mismo. Defendernos a... contra lo que viene de afuera, claro. que también es muy propia de la Guerra Fría, ya que lo mencionaste, y que rompe con todo lo que habíamos dicho la vez pasada, ¿no? Lo de construir una empatía, lo de buscar... Explorar. No, y buscar mostrar que en el fondo somos todos iguales, o que, bueno, una base de las emociones y de querer el bien común es compartida, ¿no? Bueno, acá de hecho tenemos como una construcción más tradicional. Claro. De hecho, la evolución del personaje de Ender es justamente lo que decís vos. Tiene que todo el tiempo demostrarle a los demás... De que él puede, estar ahí, de que él sirve. Como merecerse el cargo, que, ¿no? Como estar a la altura de las expectativas de los adultos, en sí. realidad. ¿Qué es eso? De que él se merece estar ahí, sí. de que, aunque es chico, porque lo fueron ascendiendo muy rápidamente, puede hacer lo mismo o mejor una actividad que los más grandes. Que los más grandes. Sí. Que lo divertido es eso, porque en este libro lo fantasioso, en realidad, o sea, la ficción científica, tiene mucha relación con... O sea, el relato científico de ficción es paralelo al relato de la vida cotidiana de Ender. Es decir, él va a este lugar de entrenamiento que se podría decir que es como si un niño fuese a un internado. Sí. Como que es el tradicional tópico de la literatura y hasta del cine, que es que ponemos a este chico... en un nuevo escenario con claro. otros chicos, ¿no? Orfanato, internado, colegio, tipo, es algo recontra mera usado y pasa lo mismo. Militar, claro, y pasa lo mismo. Entonces él llega allá, y hay niños que le tienen envidia, él sobresale, por supuesto, hay otros que se alían con él. Entonces es como que toda esta parte a mí me parece que no es una novedad y es un desarrollo bastante clásico, tradicional, sino repetido o lugar común que sí. tiene el libro, ¿no? Lo interesante es que nos mantienen a la expectativa con la uh-huh. cuestión de los extraterrestres. Sí. Pero estructuralmente no me propone como nada nuevo en relación a la voz de Ender, ¿no? Como a lo que le pasa. Sí, sí, sí. sí. Hay mucho que, no sé a ustedes qué les pareció, a mí me hizo acordar, por ahí conocen, Evangelion, la serie japonesa, ¿la vieron? Ah, no, pero sí. Es muy parecida a la trama, bueno, son nenes de 14, no de 6, pero es más o menos la misma idea, digamos. Solo chicos pueden pilotar unos monstruos que son como una especie de transformer para pelear contra unos monstruos que vienen del espacio, ¿no? Sí. Que se llaman ángeles. Y la trama es la misma, es un chico muy, muy sensible, muy delicado emocionalmente que tiene que superar esas dificultades emocionales para enfrentarse, ¿no? Sí, a mí me pareció con Ender también, que con el juego de Ender, que está... Siempre, la vez pasada creo que hablamos de ciencia ficción con relato de aventuras y las similitudes, y en este caso para mí se ve muy claramente, o sea, si sacáramos los aspectos tecnológicos, es un relato de aventuras, y además como la construcción del héroe está ahí, ¿no? Sí. Ese personaje que tiene que ir derribando dificultades para alcanzar un objetivo final, y bueno, tiene esa estructura clásica de... Ahora que lo pones así, si sacamos toda la parte de ciencia ficción, acá me van a matar lo que voy a hacer. Pero podríamos decir que se parece un cuento de Dickens, o sea, el chico desprotegido claro. ante sí, la sí. vida. Pero no solamente de Dickens, por ejemplo, esa también es la trama de más o menos de Harry Potter. Es decir, uh-huh. un chico... Sí, con fantasía sería Harry Potter. Claro, sí. O sea, en realidad la estructura base del cuento no es para nada nuevo. El problema son como la decoración, ¿no? Las claro. arandelas. Que acá es extraterrestre, es que acá es extraterrestre. Lo único que importa desde el punto de vista psicológico de los personajes es
lo que sería lo que él tiene que superar, que son las debilidades emocionales, por ahí la parte, la fragilidad emocional del personaje. Pero no hay, es bastante superficial la construcción de los personajes en relación al aspecto psicológico de cada uno. Es el bueno y el malo, sí, ¿no? Correcto. Es como, bueno, eso es muy clásico en los relatos de aventura, donde tenés que pasar, el centro está puesto en avanzar sobre ciertos obstáculos y no tanto en analizar si el personaje, si sus padres le hicieron tal cosa, ¿no? Sí, como no. Esa complejidad psicológica está como muy superficial. Correcto. En este caso. Así como fuera de la trama, Orson Scott dice que, por ejemplo, tuvo influencia de la saga Fundación de Isaac Asimov. Ah, mira. Claro, entonces esta configuración que hace Orson tiene más que ver con lo aledaño de la novela que con la misma historia. Esta cosa de Asimov, lo de la Guerra Fría, la cuestión del enfrentamiento de Rusia a Estados Unidos, que claro, también se vive, que no hay conflicto en la Tierra porque estamos todos unidos en contra de los insectores. Pero que es cuando la novela gira, que es cuando los hermanos mayores de Ender, Peter y Valentín, como son tan inteligentes, se crean personajes falsos en la red para empezar a emitir comentarios de opinión sobre política. Bueno, y desestabilizan. Eso es muy bueno. Del círculo de Dave Eggers, ¿no? Sí, eso es muy de ahora. Eso está muy está bueno. Muy bueno. Porque habla de las redes sociales, de opinión pública en 1985 y 77 con el cuento. Pero el cuento Jefferson no estaba desarrollado en el cuento. No, pero digamos, el libro aparece casi con el surgimiento mismo del internet. Sí, o sea, el primer... todo lo que ahora sucede con redes sociales, influencers, gente de peso, con poder desde el internet, ¿no? Desde el internet. También desde el anonimato, porque ellos son chicos, claro, exacto, y crean personajes falsos. Describió perfecto lo que es internet ahora. Predijo muy bien, porque no podía saberlo. Eso está muy interesante. No, y además pues, estos personajes van cobrando... Bueno, primero la gente como que acepta o les gusta las ideas que proponen, pero después van teniendo... relevancia. Bueno, sí, cómo se construye un influencer, ¿no? Los políticos los empiezan a contactar para que apoyen ciertas ideas. Los periódicos le empiezan a pedir columnas. Sí, columnas. Es que esto... Los contratan. Lo que no saben es que detrás hay dos chicos adolescentes. Digamos, sí, de 12, 14, o de 13, 15. La manipulación política en medios de comunicación existió entre siempre. Es genial cómo lo plantea en un relato y más cómo se traspasó a la realidad. Es lo que veníamos hablando muy... en el programa anterior. Que a veces hay muchas cosas que se pueden traspasar y demás. Acá está sí. Muy latente. Que de todas formas uno... Eso me confundió, por ejemplo, porque hasta cuando empieza esta situación con los hermanos mayores, para mí era un relato infantil. Sí. Era una novela tipo ciencia ficción y todo, pero en una clave de infantil, para de niños. Sí, es decir, infantil. A un adulto, capaz, tanta simpleza en la narración no puede ser tan atractiva si uno ha pasado por otras lecturas. Sí. Pero cuando entran esos dos chicos mayores, me cuestiono. Ellos hablan del Pacto de Varsovia, de la paz entre Estados Unidos, de la guerra militar, en la división, quién va a... Sí, es como una cosa muy construida de la guerra, de las guerras mundiales, que ya un chico no lo va a disfrutar si acaso lo entiende. Quizás es la parte que menos le interesa. Pero también habíamos hablado la vez pasada ya, cuando presentamos el género, que también es un género que suele utilizar la fantasía para hablar de cuestiones de dificultades humanas o conflictos humanos, y esta es como esa pata. Sí, sí, ahí, sí. Deja de ser un mero relato de aventuras, como veníamos diciendo hasta recién, y aparece la pata política o el aspecto más relacionable con cuestiones de contexto, ¿no? Y que otra cosa interesante del libro es que al final le da una vuelta a los extraterrestres, porque los tenemos como insectores, que se llaman insectores porque parecen insectos, más o menos unas hormigas gigantes, pero muy gigantes y telepáticas, porque se comunican instantáneamente sin necesidad de tener un hecho físico de comunicación. Claro, y se los presenta además como muy limitados, sí, y casi como animales o bestias de entrada. ¿Qué logras? Perdón, porque eso es lo gracioso, que ellos fueron los que llegaron a nosotros, pero son calificados por nosotros, claro, como los rústicos. Claro, como los ordinarios. Uh-huh. Y tipo, no, o sea, es una mirada, me parece que falsa. Claro. O sea, no podemos suponer que el que pueda llegar a la Tierra
Tipo, es más tonto. O sea, ya entra, es una cosa contradictoria. Por lo menos reconocele que alguna habilidad, algún desarrollo tecnológico han logrado, ¿no? Porque al final nos damos cuenta que los insectores en realidad no son... O sea, no tienen la maldad. No tenían maldad, pero tampoco había forma... Todo lo contrario. Es un problema de comunicación, así, arrival. Claro, con era imposible entender qué se proponían. Claro. No. Y entonces se fueron interpretados como una amenaza desde el primer momento. Fíjate que al igual del programa anterior hay problemas de comunicación. Comunicación, correcto. Y hay una respuesta más triste en este caso para los insectores, por lo menos. Claro, o sea que quizás ellos no supieron cómo aproximarse y desde la humanidad como que la pues menos, sensación siempre fue de amenaza. También justamente el modo en que se comunicaban y en el modo en el que actuaban, acá eran como, no sé, en la Tierra era una persona que comandaba todo. Sí. Por ahí trabajaba con células y demás, pero allá eran un solo y gran organismo, digamos. Sí, sí, sí. Que trabajaba junto. Es cierto. Entonces, por ahí con los estragos y que tenía una manera de comunicación totalmente diferente a la nuestra, digamos. Entonces por ahí con lo que se ve se malinterpreta, digamos, trabaja justo ese tema. Sí. Claro, porque además creo que se comunicaban telepáticamente. Los insectores sí. Los insectores. Y acá no había forma de comunicarse por fuera de esas, digamos. Claro, el lenguaje era instantáneo, era casi intuitivo, no había una forma de la comunicación, no, era una cuestión... Como que uno, eran todos, entonces todos sabían lo que ese pensaba, era un tipo de comunicación... Como... Que esto me sonó mucho al cuento de los lobos de Crepúsculo, ¿ven? Ay, no. Ah, chicos, no, bueno, también hay que leer cosas así, qué sé yo. Bueno, entonces, otro de los puntos interesantes... O sea, quisiera, con respecto a lo de los hermanos de Ender, que también eran brillantes y también... un poco lo que se está planteando ahí es qué va a pasar cuando finalmente se venza a los insectores en esta vuelta, si llegara a pasar eso, qué va a pasar en la Tierra, porque todas las naciones estaban unidas a través de un pacto en contra del afuera. Sí. Pero una vez que ese afuera no existiera, ¿qué iba a pasar con esa unión? Y un poco estos chicos empiezan a participar en los medios y demás, tratando de poner ese tema de relevancia. Y de causar controversia. Entonces se empieza a especular políticamente que Rusia no sé cuánto, que Estados Unidos no sé qué otro. ¿Qué participación vamos a tener? ¿Qué decisiones se van a tomar con respecto al pacto? ¿Se va a continuar con el pacto o no? ¿Qué va a pasar con la fuerza internacional? Ya que armamos todo ese mecanismo bélico, interespacial, claro, donde no haya enemigo, ¿qué hacemos con todo eso? Y de un nivel de evolución importante, porque justamente lo que se dice es que desde la primera vez hasta ahora el desarrollo tecnológico bélico había sido impresionante. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar con todo ese desarrollo? Y además, ¿quién tiene ese desarrollo? Porque ¿quién va a tener el poder? Claro. Bueno, esa es la parte que por ahí no había quedado claro. Hay una cosa que a mí me gusta de la relación entre de los personajes. Bueno, porque de los como de los ficticios, los hermanos, claro. Los hermanos se crean apodos para participar de los medios. Obviamente no lo hacen con sus nombres porque ellos son menores de edad, entonces piden ser anónimos y usan un apodo. Y usan un apodo que tienen algún tipo de relación con el otro era Locke. Está buena la relación que hace la hermana Valentín. Valentín, gracias. Está buena la transformación que tiene con respecto al hermano. Sí. Porque al principio ese personaje era el único que se preocupaba por el bienestar de Ender. Y después no tenía nadie que proteger y empezó a ayudar al hermano porque lo vio vulnerable. Y existía la posibilidad de que pueda cambiar algo. Cosa que no ocurre. Sí. Pero está bueno también, aparte ella era muy hábil para manipular a la gente. No lo usaba para el mal, a su favor, claro. Pero podía, entonces está muy buena la transformación y lo que le va pasando a ese personaje. Creo que es el segundo personaje fuerte que tiene la novela. Sí, está bueno que se va construyendo como personaje claro. fuerte. Primero es el más débil, porque como mujer es la que tiene menos fuerza,
Peter siempre se describe como la dinámica familiar, como Peter el matón de la de los tres hermanos, sí. Que además siempre los amenazaba y los hermanos que eran chiquitos se asustaban, o sea, él les decía que los iba a matar, sí, que sí. Estaba esperando el momento para matarlos. Y era posible. Sí, sí era es, posible. Pero bueno, con eso de que es una cosa de niños y que también puede ser real hasta qué medida, tipo, no lo dejan tan claro. Bueno, lo que sí aseguran es claro que ellos sí los pueden matar. O sea, ellos, sí, eso es seguro. Ellos tenían miedo, entonces va. Es un niño matón como cualquier otro. Es un niño matón, tipo, sí, y muy salvaje, no, porque hacía cosas. E inteligente, que inteligente, lo diferente. ¿No? Pero Valentine tiene esa habilidad que en las redes funciona mucho mejor. Entonces se va viendo de a poco que el personaje de Móstenes, que es el que ella escribe, va ganando popularidad frente a Locke, que es un sí. personaje secundario que como que de algún lado apoya o a veces le discute las sí. ideas que ella sí. propone. Es más o menos plantear las mismas cosas, pero desde dos posiciones diferentes. Claro. Y está bueno cómo el personaje de Locke va perdiendo peso frente al de Valentine, no queriéndolo. Sí, es una relación, me gustó mucho la vuelta o la transformación que tiene el personaje de Valentine y la relación entre Peter y... Entre los tres, está bueno. Claro, sí, entre sí. Lo que pasa es que también, después... Pero después hay una vueltita con Ender más, pero sí. es casi sobre el final. Sí. Uh-huh. Sí. Igual tiene continuación, eso es, también es una saga, creo que es el primero de los libros. Sí, pero Peter no muere ya, o sea, esto vuelven... No sé. Yo sé que, por ejemplo, a la película le fue tan mal que no hicieron una y segunda parte. Ay, es que yo vi el tráiler y no me tentó para nada. Yo tampoco. ¿Y por qué? Pero me parece que la clave estuvo ahí, que quisieron hacer una película infantil, para niños. Sí. Cuando se perdió toda la pata política que... O sea, no había suspenso suficiente que se puede construir a través de una trama más, como más compleja, ¿no? Claro, porque para mí lo negativo en este libro, o lo que no funciona tanto, es que Ender es... brillante. Entonces, nunca, es el mejor. Nunca estás pensando, ay, le va a salir mal, porque le va a salir siempre bien. Claro, cuando claro. cualquier desafío que le van proponiendo en esa escuela militar, en la que él progresa mucho más rápido de lo que se esperaría, ¿no? Sí. Porque él tendría que estar 2 años en una categoría, en la categoría infantil en la que llega, y no, lo hacen avanzar antes, entonces después tiene que convivir con chicos mucho más grandes, cuando él todavía no es... Los derrota. Ni siquiera es preadolescente, es un sí. chico todavía. Bueno, y así va evolucionando por sobre sus compañeros. Y entonces como que es tan brillante que después decís, ay, no le va a salir nada mal. ¿No? Sí, va a terminar destruyendo a los insectores. Y entonces cada vez que viene con una prueba decís, ay, sí, ya está, ya la va a ganar. O sea, no hay riesgo. Incluso, no hay riesgo. Cuando estaba jugando, ya cuando estaba con Mazer, cuando estaba jugando, ¿no tenían la sospecha de que en realidad le estaban ocultando algo? No, eso no, yo no lo sentí, o sea, no soy tan suspicaz como para verlo. Si lo pensé antes o no. Me pareció raro, pero no como tan raro para decirle, bueno, ¿qué pasará acá? No. Bueno, claro, para los que no entienden, sí. porque al final el juego de Ender, vamos a spoilearlo porque sí, está vamos bien. A spoilearlo. El juego de Ender trata de que él está siempre jugando más o menos a los videojuegos para aprender las tácticas militares y al final se entera que la última parte del entrenamiento, que fue con Mazer, que fue el héroe que derrotó a los insectores la vez pasada, él está jugando, pasando pruebas para como para recibirse de gran militar, y no, y en realidad está haciendo la batalla con los insectores, y él no se está dando cuenta, que lo hacen para eso, para no presionarlo. Entonces es un juego, pero al final él gana, y lo que gana es como la salvación del mundo, ¿no? Yo bueno, no sé, como la derrota para de la humanidad. Presionarlo, yo, porque el punto débil de Ender es que es muy empático y que no hubiera querido mandar al muerto, o sea, o le hubiera costado mucho, digamos, su tarea como militar es guiar a las naves hacia el enemigo y manejarlas, ¿no? Sí. En los juegos lo que él va poniendo a prueba es las distintas tácticas que va desarrollando para combatir al enemigo. Sí, en distintos escenarios, ¿no? Con distintas reacciones del enemigo que van cada vez siendo más complejas porque el enemigo cada vez aprende más rápido sus estrategias, entonces él las tiene que variar, las tiene que, bueno, ahí está toda su inteligencia. Ahora, en el ámbito de esos juegos virtuales que él hace, nadie muere, porque él puede mandar una nave de un piloto a hacer algo y... Claro, es como una cosa de drones. Claro, es como si, hoy... claro, imaginarse si sí. pilotara drones. Claro, sí. Pero saben que hay un, pero el tema sí, es hay acá, un indicio. Dime, no, tú dices no, que tú dices... Yo me imaginaba que no le habían querido decir para que no sepa que estaba matando gente en serio. Bueno, gente... Bueno, los pilotos, los había sectores. Pilotos. Claro. Sí, no, porque hay una parte en donde
cuando al final está en la última batalla, que él cree que es como la prueba final de su entrenamiento, que él se extraña porque hay como gente muy grosa, ¿no? El militar, el no sé quién, el presidente, no sé cuánto, y están como todos ahí, como, y él se pregunta, pero tan importante es esto, que hay otra gente que viene a verme en el último examen. Y bueno, ahí yo dije, bueno, esto es raro. Sí. Que al final no se entera que la batalla final, la más difícil de todas, porque superaban en número a las naves terrestres y no sé qué. Y ahí se termina la novela, porque, bueno, se termina, hay como una cosa de epílogo después que sí. No sé si está tan buena, pero se termina la novela él derrotando, tipo lo que todo el mundo sabía que iba a pasar, ¿no? Pero pasó antes de lo que creíamos que iba a pasar. Yo en este caso estoy más de acuerdo con Flor, que a él no le dijeron porque si no se iba a negar o se iba a sentir mal de que había matado o que estaba matando gente o que estaba... Es que no le dijeron porque tenía 10 años, 11. Sí, tipo, a nadie le dice. Toda la humanidad depende de que usted... Es más fácil. No, yo no creo que es por la edad. Porque si fuera por la edad, no lo llevarían a la escuela a los 3 años. Yo creo que es para que él no se limite en las posibilidades de estrategia. Porque... Además, sabemos desde el principio que la muerte es un issue para él. O sea, él tiene problemitas con eso. No es que lo acepta. Todo su costado violento le duele, le pesa. Lo hace porque es necesario. Lo hace porque es necesario, y cuando tiene encontronazos, que tiene 2 o 3 episodios en la escuela militar, en donde a nosotros como lectores nos queda claro que lo hizo para defenderse y qué sé yo. Pero él siente que estuvo mal, o sea, que los momentos en los que tiene... Pero eso también es un elemento... Pero claro, este Harry Potter está después. Pero esa cosa de la culpa, ¿no? De que mi destino es ser malo, es que yo nací para la maldad. Bueno, ¿no? Ese razonamiento es como también es como un recurso súper utilizado. En ese caso me hizo acordar a Harry Potter. Elegido... En realidad Harry Potter nos hace acordar. No lo leí. Claro. ¿Lo leíste? No vi películas, nada. Sí. Pero leyó Rings of Thrones, entonces ya hay mis respetos. Sí. Ese costado de fantástico lo tiene Harry Potter y sí. Pero, digamos, yo no creo que sea para... Harry Potter lo protegían mucho más y contaba con más contención de la que tenía este... Lo que pasa es que a este pibe le quitan la humanidad. Tipo, no lo dejan tener amigos, no lo dejan relacionarse, no lo dejan como que vivir su infancia de forma saludable. Exacto. De hecho, cuando se empezaba a sentir cómodo tener amigos, lo aislaban. Sí, y porque justamente así podía pensar más fríamente. Para que no tuviera sensibilidad. Ese es el tema, sí, ¿no? Que lo hacen como... Lo tratan como un robot. Tipo, el pibe no puede sentir nada por nadie porque luego va a sentir pena por el enemigo, tipo todas esas cosas. Aparte es muy divertido porque eso también se lo cuestionan los padres constantemente en la formación de su hijo. O sea, esta gente lo está criando a Ender y está decidiendo qué es mejor para él y qué no, si es mejor la fuerza, si es mejor la sensibilidad, si es mejor la amistad. Es que no están decidiendo qué es mejor para él, están decidiendo qué es mejor para salvar el planeta. Sí. Ese es el dilema. Por eso yo pensaba, Graf era el comandante que toma todas las decisiones, incluso a veces se arriesga por sobre lo que dicen las autoridades de lo que hay que hacer con Ender para que Ender brille y sea el mejor y se explote al máximo su capacidad. Luismi. Es Luismi con Luisito Rey, para los que siguen la serie. Bueno, Graf sería como el Luisito Rey que quiere que brille, pero lo que pasa es que para mí, por eso, está mal, porque hay momentos que si uno toma distancia, digamos, bueno, es sacrificar un pibe para toda la humanidad. Bueno, pero es el dilema de todas las películas con tramas parecidas. Claro, está bien. Es que es mejor uno que todos, tipo... Uh-huh. O sea, no es usable ya esa situación, ¿sí? Es no, decir, no, por eso, pensándolo fríamente... Hasta en Harry Potter le ponen amigos para que no esté solo, tipo, claro. Es una cuestión muy extrema. No, y además por eso, sí, como pasa con Luis Miguel, o sea... Si no hubiera estado Luisito Rey ahí acosándolo, sería hoy el cantante que es. Lo mismo pasa acá. O sea, si Graf no lo hubiera presionado de esa manera y torturado y no lo hubiera dejado roto como queda emocionalmente ese personaje, porque vemos que nunca se recupera. No, para nada. ¿Nos hubiéramos salvado? ¿Qué hubiera pasado? Pero además también lo ponen como un ejemplo a seguir. Es decir, imagino que muchos niños querrán ser Ender,
por encima de tener hermano, familia, o sea, lo que importa es eso, ¿no? Sí. Es como la gloria. Bueno, ahí para es una también, cosa recontra bien vendida, es el éxito en una cajita de Amazon. Es que, pide, esto completamente. Es muy la competencia, el liderazgo, ser el mejor. Sí. Ender es estadounidense cuando pudo haber sido perfectamente de Kenia o de Alemania. Sí, tipo, de hecho los demás eran todos... De hecho, si ustedes se ponen a pensar de lo que decías vos recién, es uno para sacrificar a todos. Y en ese punto está re bien, digamos. O sea, no está re bien lo que hacen, no, pero no, es justificable. Está bien, pero... Es justificable, que es claro. Pero por algo, no lo narra Ender, pero sabemos, está la cámara testigo, digamos. Sí, es como una cámara. Sí. Entonces, justamente está jugando a identificarnos, obviamente, con Ender, a tener empatía por Ender, sí, a decir, ay, pobre chico. No podemos disociar en una primera lectura un libro tan dinámico, porque podemos decir que ahí lo del Pacto de Varsovia no hizo ruido, y algunas cosas que hacen ruido, sí, pero es dinámico y es fresco, entonces en un primer momento no te lo pones a pensar, no, que es por el bien de todos que sufra uno. Claro. Que destruyan a uno emocionalmente. Sí, no, claro, te da pena, pero por otro lado decís, bueno, nene, te toca eso, querido. Sí, tenemos bueno, que salvar. Disfrute lo que pueda y a trabajar. No, bueno, es una cuestión... A mí me parece que tiene mucha cosa de lugar común, de... Con todo eso que le estoy diciendo, sí, ¿no? El niño salvador, el elegido, héroe, el héroe, justo el de Estados Unidos, justo es... Que está bien, pero me sentí como repetido, tipo... Capaz si lo hubiera leído en el 86, un año después de que se fue, sí, sería diferente. Pero la relevancia de hoy no es la misma. Digo, es un libro más con algún atractivo, si a uno le gusta el tema. Hay que ver cómo continúa la saga, cómo lo... Bueno, no quizás son ahí, no sé si mejores, con los mismos personajes. La verdad, no, la crítica, tipo, para la crítica, este es el libro. Ah, de, es que y no solamente el libro de la saga, es el libro de Orson Scott. Entonces uh-huh, es como el logro máximo, ¿ven? Entonces eso era lo que me parece a mí, que hoy, por ejemplo, si un niño lo lee, no sé si le cuenta... como relato de aventura funcione. Sí. Tiene sus cositas, pero bueno, a mí me pasaba que me fastidiaba este nivel de perfección que tiene Ender, que hace, sí, todo bien, nunca se confunde. No, pero además, cuando, sí, lo hace bien y logra la perfección, otra vez lo dejan, sí, solo, otra vez lo cambian y así. Y además como que la gente es tan cruel, nadie le dice, che, la verdad... Pero, por ejemplo, una pregunta importante. ¿Ustedes se identificaron con Ender mientras leían? O sea, ¿sufrían con Ender? A mí me parecía que era un tipito que, bueno... O sea, no me resultaba tan empático como otros personajes. A mí me daba pena las cosas que, claro, le van pasando. Te da como... Te genera pena. Pero no... Lo que pasa es que me fastidiaba el personaje. No tanto para ir a hacer una marcha, hacer un cartel, sí, salvemos a Ender. Claro, no, exacto. Por ahí es más fácil identificarse con un personaje, no sé, generacionalmente más próximo como... Harry Potter o alguno de ese, sí, de ese universo, porque... No, para mí la falta de humanidad, porque el tema de que no tenga ningún punto débil es como que lo deshumaniza un poco. Es un producto igual, hecho, incluso pedido. Porque incluso su parte negativa, que es esta hipersensibilidad o esta... Eso es algo bueno encima, o sea, sí, encima su problema es que es demasiado bueno, o sea, sí, basta, ¿viste? Como que decís, no puede ser, es insoportable. Uno como que busca ese lado maldito, así, que se mande una cagada, que alguna vez diga, ay... Y que aprenda de no ello. Sé, que tenga un gesto cruel con alguien, pero cruel en serio, ¿no? Porque se tiene que defender, sino porque... No, es una cuestión victimizada, ay, al, sí, máximo, este Ender. Que a ver, la novela se lee fácil, o sea, está, sí, bien escrita, está bien contada, pero luego todos los asuntos... Es como una novelita que no leí luego a los 10 años, de qué iba, más o menos, sí, me acuerdo. O sea, no tiene como una cosa de impacto como tienen otras novelas, me parece. No, se lee súper rápido y es entretenida. Sí, sí, sí. Uno va avanzando... Bueno, la novela avanza muy rápido y uno avanza rápido también, ¿no? No es, sí, no es difícil de seguirla, de sí. ¿Querés que vayamos al final, a la última parte? Porque sí, ahí es como... Bueno, no sé si tenías... Sí, no, al final quería decir nada más dos cosas. Bueno, al final que dice Flores, que él basta el planeta de los insectores después de que los destruye y descubre todo esto de que ellos no tenían malas intenciones y más o menos ponen en sus manos la posibilidad de que vuelva esa raza de los insectores a florecer, ¿no? A, claro, reproducirse, porque es como si le dieran... Una abeja reina, o como la insectora, sí, reina, es la que puede reproducirse para crear otros. Como que está el huevo ahí. Y se lo dejan en las manos a Ender para que él lo plante en un mundo que crea que pueda otra vez surgir
esa raza sin ningún tipo más o menos de problema. Y que no, claro, que no genere interferencias con los humanos. Sí. Sí, esa parte es linda porque además, como decíamos antes, habíamos pensado que estos personajes eran, o estos extraterrestres eran una suerte de insectos gigantes sin demasiada desarrollo intelectual. Sí. Y cuando ellos van al planeta buscando algún otro lugar para desarrollar vida humana, descubren que tienen edificios, que tienen como... Sí, es una civilización. Una civilización con cultura, sí, con ideas. Más desarrollada incluso en algunos aspectos que los humanos. Sí. Tal cual. Pero no. Pero que no habían podido somos transmitir eso. O sea, claro, no lo habían podido transmitir. No se habían podido comunicar. Entonces yo por exacto. ahí... Exacto. Está bueno también, si yo no entendí, el recurso del juego o del videojuego. Mm. Porque, o sea, Ender reconoce todos los espacios del lugar donde está. O sea, termina la guerra, Ender se queda ahí y... Ay, sí, va es muy loco. Con otro chico, va de paseo a un lugar que él reconoce por un videojuego que le hacían jugar... Cuando estaba en el entrenamiento. En el entrenamiento. Y que él solo era el único que había alcanzado el nivel máximo para variar. Claro, que nadie entendía por qué. No, es algo que los insectores le desarrollaron para Ender. Claro, es sí, correcto. Vale la pena pensarlo, digo. Pero sobre todo porque ellos... claro, es como que los insectores lograron meterse en la comunicación de la base militar y llegar a Ender a través del videojuego. Que también hay algo muy interesante, sí, en lo de la comunicación, que es el Ansible. También usan el Ansible para comunicarse entre planetas, y el Ansible es un artefacto ideado por... Ursula Le Guin. Por Ursula Le Guin en la saga Ecumen. Que es un dato como curioso. Sí, un dato de valor ahí. Pero, entonces, sí. Sobre todo porque él juega constantemente ese juego, y nosotros no entendemos si es una metáfora, o sea, como que en el juego va pasando distintas etapas y finalmente llega y tiene que vencer un gigante. Ese gigante no lo podía vencer nadie. Él lo logra vencer desarrollando sus capacidades más salvajes, y después de ahí no había el juego, como que se abría en algo medio psicodélico, ¿no? Sí, sí, no había forma. Y que él reconoce después cuando llega al planeta de los insectores, que esos espacios, claro, que se representaban en el juego, después los encuentra en este planeta. Pero entonces, de los insectores, repregunto, si los insectores los crearon para él y se comunicaban a través de la escuela de entrenamiento, entonces los insectores sabían que Ender los iban a vencer. Y aparentemente, a mí lo que me quedó de lo de los insectores es que el primer encuentro creo que no había sido con la intención bélica. No, eso sí. Pero que ellos sabían que como eso falló, ese reconocimiento falló, los iban a venir a atacar. Exacto. O sea, yo creo que ellos sabían que los estaban atacando. Claro, como que sí, como que los iban a venir a... Porque esto como que también... Como que se iban a vengar. Otro de los aspectos... Si nosotros no vamos, van a venir ellos. Claro. Pero ya está abierta ese conflicto. Que es una cosa súper naif, porque es como si llevan naves a planetas desconocidos y parece que están escondidos. Sí. O sea, también podemos, como Moraledice, pensar que los insectores sabían todo eso. Si se infiltraban las comunicaciones, también sabían que estaban desarrollando. O sea, la tenían fácil como para dejarse ganar. Sí. Que es otra cosa que me queda ahí medio el héroe así, como todopoderoso, que no, sí, me gustan las novelas en realidad. Entonces, Ender ganó. Yo lo estoy pensando porque si es así, está flojo, mal desarrollado. Entonces, Ender ganó realmente porque se dejaron ganar. Y eso no sé, nos podemos responderlo. Porque tendríamos que seguir leyendo la saga. Porque también, sí, queda como un mensaje post-mortem que le dejan. Entonces yo no sé cuál es la parte, de qué manera pueden entrar al juego, si no es que el juego entraba en sus vidas y no al revés. Correcto. Sí, yo por ahí. Bueno, queda vamos, ahí. ¿Algo más para decir del juego de Ender? ¿Le gustó rápidamente, sí o no? A mí me gustó todo menos Ender. O sea, Flor leyó el juego de el juego escrito de por Orson Plin Scott. Plin. Sí. ¿Mara? A mí me gustó sobre todo la parte de los hermanos. Sí, esa parte me pareció genial. Está bueno. Pero después es un libro pasatista. Sí, pero bueno. Para un verano, una lectura de verano. Sí, yo. Eso yo sí es ágil. Sí. Yo también, a mí me gustó, o sea, no es como mi libro favorito en el mundo,
pero me gustó en el sentido en que uno lo lee para entretenerse, incluso puede ser una buena introducción a la ciencia ficción, sí, es un libro bastante fácil. ¿Y qué más de decir? Pues eso, ¿algún comentario más? Entonces cerramos con eso, el juego de Ender. Y nos un comentario chiquito. Para mí este capítulo se tiene que llamar el capítulo de Luismi. De Luismi. Deberíamos un día venir a hacer un programa de Luismi. El juego de Luismi. Este capítulo se llama el juego de Luismi. Bueno, pobre Luismi. Saludos a Luis Miguel que nos está escuchando en este momento. Y bueno, nada, con esto cerramos el segundo programa dedicado a la ciencia ficción. Nos queda uno más, que es el libro elegido por Flor, que se los adelantamos en este capítulo. Vamos a hablar el próximo capítulo de Blade Runner, que el nombre se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Eso en el próximo capítulo de Contratapas Podcast. Muchas gracias por escucharnos y saludos, feliz semana. Chao. Chao.